sabido algunos gustos de los candidatos desconocidos. ¿De qué se trata esto? ¿Desconocido es esto o no? Ya les voy a estar contando. Pero primero, no mire todavía. Ustedes, necesito por favor de cada uno de ustedes la serie favorita que han visto. La mejor serie que han visto en el último ¿La tiempo. Serie más dura? Sí, la más Churifly. A mí me gustó Friends. Ya, Friends. ¿Y tú, Mari? Ya, yo la última que vi ahora, típico que te preguntan y no te acordáis, pero estaba viendo Narcos con mi marido el fin de semana, pero ¿ya? No es la que más me gusta, pero ya. Es la última que has visto, perfecto. Ya, a ver, y por ejemplo, si vemos aquí en los candidatos, ¿cuál creen ustedes que es la serie favorita de Eduardo Ortiz? MacGyver. No, ¿saben qué? ¿Qué? No, ¿cuál? Es serie parece porque dice que no responde, ¿no? Después de Borit. ¿La serie favorita? Sí. No sé, a ver, el Chavo del 8, no tengo idea. No, Detective, True Detective y Vientos de Agua. No he visto ninguna. Esas no las conozco. No, yo tampoco. Y aquí, así que sigan anotando. La vida es una lotería. Marco Enrique Ominami. Ah, pues ¿quién la hizo? Él la hizo, pues sí, claro. Ya. Designated Survivor, The Cast. Ya. Aquí, obvio. La de París y súper clara. Billions. Evidente. Yana probaste Virgin River y Vikingos y el reemplazante en Seattle. Ahora bien, Mari, ¿cómo estamos para darle la guitarra a Gonzalo y estar con un arjón ahí cantando? ¿Tu cantante favorito? ¿Cantante favorito? Ah, me gusta... Paul McCartney. ¿Ya, Me gusta Mari? Silvio, me gusta. Oye, de todo. No, espérate, pero... ¿el favorito de quién es Arjona? Es que te cuento... A ver, ¿de quién dirían ustedes que podría ser de Marcelo Arjona Lagos. Favorito? Es el cantante favorito de Marcelo Lagos. Ya, pero espérate, ¿quién podría ser el más romántico de los candidatos? O romántica. Ojo. Meo. ¿Ya? No, porque el cantante o el concierto, aquí la pregunta que hacen es el mejor concierto al que ha asistido. Los prisioneros, dice Meo. Ah, bueno. Ya, sí, así que sí, no se fue con el romanticismo. Sí. No, ya, ¿les cuento? Cuenta. Yo no lo hubiese pensado nunca, pero es este el candidato. ¿Cass Arjona? Román, sí, fíjate. El mejor concierto. Ricardo Arjona aclara eso sí, en su primera etapa. ¿Qué tal? Oye, o sea, cuando estaba muy romántico. Sí, corrígeme sí, si no, pero me llama la atención que cuando le preguntan a José Antonio Castro. Sí, pero es que no tenemos esa parte del resultado. No está tan mal. Pero le preguntan por el cantante internacional favorito de Cast. Por favor, dígalo. Silvio Rodríguez. Sí. Igual que Boric. Sí. Comparte. Mira, sí. Increíble. Opuestos, pero en música ahí se encuentran. Así es. Y después, por ejemplo, Franco Parisi cuando le preguntan la mejor actriz o el mejor actor. ¿Ya? ¿Quién es? No tiene. Franco Parisi. ¿Cómo no va a tener? No responde. No responde. El mejor programa. Ese está bueno. El nacional. El mejor programa nacional de cada uno. Eduardo Ortiz dice, sin dudar, el chacal de Nahuel Toro. Bien. ¿Ya? Gabriel Boric, el edificio de los chilenos. Por supuesto. ¿Ya? Por supuesto, espérate. ¿Dónde está esto? Ahí hay la segunda, Carola. No, aquí está, perdón. El mejor programa de televisión, estábamos viendo. Será la mejor película. El mejor ¡Buenos días a todos! Casi, no. La cultura entretenida, dijo Artés. ¡Mira, de TVN! ¿Borit? ¿TVN también? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Zoom Deportivo! ¡Vamos! Evidente, Meo. También TVN. Evidente, ahí hay intereses, zona de encuentro. Pero muy buen programa de los sábados. Tres programas de lugares que hablan de José Antonio Kast, 60 minutos, todo programas internacionales, pero también Periodismo para Todos, de El 13 Argentina, en este caso Parisi. Hermanos a la obra, típico que hacen las remodelaciones bueno, de casa. Bueno ese programa. Y La Divina Comida de Chilevisión de Sebastián Sichel. Parte de los programas entonces favoritos de los candidatos en este cuento que nos han estado dando de los tal vez las cosas más inéditas de los candidatos, temas que usted no conocía. Bueno, ahí está, estuvo publicado en el diario El Mercurio durante el fin de semana.